Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara. Feliz lunes, espero que estén teniendo un día maravilloso y que tengan el resto de la semana al máximo, disfrutarla de lo mejor posible. Y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con una de estas historias súper interesantes, como cuando, por ejemplo, a veces no nos sentimos solos, despreciados, con falta de afecto, tristes, no sé. Los sentimientos humanos que tarde o temprano nos llegan. Pues ese fue el caso de un hispano que reside aquí en el estado de Georgia. Pues resulta ser que este latino hizo la gracia, ¿verdad?, de irse a un nightclub el fin de semana. Se fue a un nightclub. Conoció ahí a tres muchachos más o menos de su misma edad, compaginaron rápido, empezaron a conversar entre ellos. Pues él dijo, no, ya tengo nuevos cuates, aquí vamos a hacer amistad y vamos a divertirnos, a pasarla bien. Y así fue, todo el transcurso de la noche, pues departieron al más no haber, disfrutaron, estuvieron echando piropos a las chicas, bailando, haciendo de todo, hasta que se llegó la hora de la salida. Tipo 3 de la madrugada, el nightclub anunció que era hora de irse, pues ya a esa hora tienen sus límites y tienen que cerrar. Era un momento de salir ordenadamente del lugar. Empezaron a salir lo que este señor, muchacho, mejor dicho, un muchacho de 25 años, 26 años, no sabía, es que los tres nuevos amigos que había conseguido, lo que le habían echado el ojo era sus cadenas. Él andaba tres cadenas enormes, unas buenas cadenas, cada una de esas cadenas valoradas en más de $1,000. Básicamente andaba casi $4,000 colgadas en el cuello este hombre. Cuando salieron del nightclub, pues simple y sencillamente los tres amigos, pues se le cortaron las cadenas, se las arrancaron por completo, y pues él empezó a forcejear con ellos, o sea, como pudo, a luchar con todo al más no poder. Finalmente alguien vio, gracias a Dios, lo que estaba pasando y llamaron al 911, ¿no? En cuestión, como Norcross, aquí donde me encuentro es una ciudad pequeña. Había muchas patrullas y las patrullas estaban cerca, entonces en cuestión de 2-3 minutos ya el lugar estaba lleno de policías, de este tipo de patrullas que vemos a mi espalda, y llegaron las unidades de emergencia, y cuando llegaron todavía vieron en fragante a los tipos agarrándose a golpes, peleándose. Cuando los separaron se dieron cuenta que eran 3 contra 1, era una pelea dispareja. Al comenzar a indagar, las autoridades cayeron en cuenta de que uno era la víctima y los otros 3 los victimarios, y que los otros 3 tenían las cadenas del pobre sujeto, el amigo, el cuate, el nuevo amigo, entre comillas, que se habían conseguido ahí en la discoteca. Él les dijo como pudo, ¿no? Porque estaba bien, bien excited, bien enfurecido, estaba como hyper. Le dijo a los policías, me están robando, me arrancaron una cadena, me golpearon en la cara. Total, que le dijo todo. Eso, su declaración, más la de los testigos que habían llamado al 911, la policía llegó a la conclusión de que efectivamente estos 3 sujetos eran los delincuentes, los ladrones, y los arrestaron. ¿Sabe que cuando los arrestaron, los esposaron y revisaron sus antecedentes penales? Tremendo prontuario, los 3 tienen gran récord en Georgia. Lo han arrestado por posesión de drogas, por manejar borracho, lo han arrestado por fraude, lo han arrestado por un montón de cosas. O sea, son 3 figuritas que tienen cola que le pisan. En lugar de estar tranquilo y de portarse bien, los 3 se ponen a hacer más relajo. Fueron a dormir esa noche a la cárcel, a terminar de dormir, a amanecer, mejor dicho, a la cárcel del condado de Gwinnett. Le pusieron unas fianzas caras, carísimas, y hasta donde yo sé, no las han pagado todavía, pero es interesante que sepamos que este tipo de historias vale la pena que nosotros reconozcamos de que tarde o temprano nos podemos ver involucrados cuando vamos a un lugar y resulta ser, hey Jonathan, ¿cómo estás? Y resulta ser que no hayamos qué hacer y empezamos a juntarnos con las primeras personas que tenemos cerca. Así es que bueno, esa es la historia. La policía de Norcross mandó un mensaje a la comunidad y es el hecho de tener siempre cuidado, precaución de con quién nos juntamos, porque tarde o temprano nos podemos ver afectados y hasta nos podemos convertir en víctimas de delitos. Esa es la historia de hoy. Comparten este video, por favor, me encuentro en la policía, pronto les tendré más noticias nuevas de este departamento. Hay cambios positivos que van a afectar positivamente a nuestra comunidad, pero pronto se les estaré dejando saber. Así que por ahí salió mi contacto, tengo que ir a hablar con ellos. Los dejo, mi gente, cuídense mucho, que Dios los bendiga, hasta pronto. Y su reportero y su amigo Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí.